¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los llaveros más caros del juego. Y es que, chicos y chicas, los llaveros tienen patterns. Como sabéis, un pattern es un patrón diferente. Hay llaveros que son dorados, otros que son violetas, y solo por eso tu llavero puede valer bastante más dinero. Así que vamos a hacer un breve repaso a los más caros. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Aquí tengo las imágenes, por si veis que miro al otro lado, y aquí el documento. Vale, primero vamos con la Mac Charm Disco, chicos y chicas, que el precio básico son $3.80. Tiene varios colores, pero los más valorados de momento son el morado y el rosa. Hay diferentes variaciones y uno de los patrones más bonitos es el full morado, que su venta es de 6,80. Por lo tanto, casi el doble si tu llavero de Mac es full morado. Luego, si tiene un poquito de menos morado, puede valer 5 pavos, y si tenéis uno también con bastante azul, como estáis viendo en pantalla, 5,50. Así que si os ha tocado el llavero, echadle un vistazo. Por cierto, no lo he dicho, los precios son de Buff, ¿vale? Que como sabéis, es el mercado chino más grande por excelencia, donde muchísima gente compra skins. Vale, ahora vamos a ver, chicos y chicas, el llaverito de la Tech 9. El llavero básico vale 3,80 euros, y un patrón de los más buscados, que creo que es el que me tocó a mí, de hecho, es el color fuego, la cual algunas ventas se rondan los $5. Hay muchos patrones que se parecen, pero lo dicho, este es el mejor sin lugar a dudas. Así que de 3,80 a $5. Vale, aquí ya empiezan los números altos. Vamos a ver el AVP, se llama Charms Titanium. Espero haberlo dicho bien. Precio base $21,20. Uno de los colores más top por el cual la gente se está peleando es el morado, chicos y chicas, que estáis viendo en pantalla. $80 pagan, 4 veces más. Yo he alucinado. El color dorado, que yo pensaba que iba a ser más caro, está a $40, o sea, sería el doble, pero lo dicho, aquí es donde más se nota el tema de los patrones. Full morado, 80 pavos, y full dorado, 40, de 4 a 2 veces más. Flipante, ¿eh? Es un llavero que, si queréis, voy a hacer un vídeo como de llaveros y armas, combinaciones que queden bien, porque es difícil de poner este llavero. Ahora vamos a uno bastante más barato, que es el Big Cap, ¿vale? Un precio base de $1,30, y hay un patrón, en este caso sería el azul celeste, que llama más la atención, con ventas de $1,80. Es un pequeño overpay, pero nada, si lo tenéis, que sepáis que es el que más gusta. Vale, ahora vamos a ir a Lil Sass, chicos y chicas, que es este llaverito CT. Y los patrones más buscados son los ojos rosas y morados. Los morados se pueden ir a unos $7, por lo tanto sería doblarse. Y depende del rosado que haya, puedes pagar $7, pero si es un rosa chillón, 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 como el que estáis viendo en pantalla, puede salirte por más de 12 pavos. O sea, sería triplicarte por lo menos. Interesante, o sea, yo aquí ya me pierdo porque lo he dicho. Si es un rosa un poquito más, no sé, me parece una locura. Tenemos ahora, evidentemente, uno de los cuchillos también más caros, los semi-precios, que vale $55. Uno de los más buscados es el rosa, llegando a superar en varias ventas los $100. O sea, es el primer llavero del cual estamos hablando que supera los 3 dígitos. Al igual que el llavero de antes, dependerá también de la potencia del rosa. Hay llaveros que pueden estar entre $90 o $110. Eso sí, el patrón verde clarito, que a mí me llamó bastante la atención, está un pelín más alto, $60 o $70. Lo dicho, chavales, si tenéis el rosado y el morado, muy, muy top. Si tenéis el verde, un poquito por encima. Aunque yo esperaba que el azul también valiese más. El azul a mí me flipa. Ahora vamos al llavero más caro que he encontrado. Baby Karat, en este caso el terror. El precio base del charm son $80.
Los más buscados en este caso, chicos y chicas, son los dorados. Cuanto más dorado tenga, mejor. Y se mueve en los $130. Menuda puñetera barbaridad. Y lo mismo ocurre con el llavero CT. Cuanto más dorado tenga, más valor tiene, llegando a superar los $120. Por lo tanto, es el llavero más caro que hay en la actualidad. A no ser que haya otro patrón que los haya descubierto y haga que este quede en segunda posición. Lo dicho, estos son los llaveros más caros. Pero tenemos que hablar del llavero de la AK, porque aquí vais a flipar. El llavero de la AK, el dorado, al principio había gente que se le fue la olla. Os comenté como un chino que pagó hasta $1,000. Evidentemente no sabía que sale con más frecuencia de lo normal, ¿no? De lo que se esperaba, al menos. Pues básicamente, chicos y chicas, este llavero lo puedes conseguir dorado por unos 50 euros y dependiendo del dorado, si tiene muchísimo, podría llegar hasta los 70 euros. Así que, chicos y chicas, de 14 euros a 70 es un por 5. Es el llavero, sin lugar a duda, que más se multiplica por el patrón. Échale un muy buen vistazo. Otro patrón que también es buscado es el naranja, que está alrededor de $30, por lo tanto sería el doble. Y el AK Sapphire, el AK azulita, es también muy deseada y tiene unas ventas superiores a $70. Es increíble, chicos y chicas, como tanto el dorado como el zafiro y el rubí, que lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla, se mueve por esos $70. Evidentemente, cuanto más rojo tenga, más llamativo, mejor. Así que, chavales, esto es todo sobre los llaveros que hemos aprendido. Que estoy viendo aquí las imágenes, el AVP me ha impresionado una barbaridad. También los llaveritos CT y Terror. Y la AK tiene patrones muy, muy interesantes. ¿Os ha tocado alguno a vosotros? Decídmelo en los comentarios. Y ahora vuestra misión es ir al mercado de Steam a ver si encontráis alguno de estos llaveros por un precio muy asequible y así os forráis. Muchísimas gracias, como siempre, por haber visto este vídeo y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!